Y hablando de conceptos digitales, en una nueva edición de Moving Top 5 te presentamos 5 autos que maravillaron al público, pero solo existieron en películas. El quinto puesto es para el Ultralight de la película Demolition Man, el film de acción y ciencia ficción protagonizado por Sylvester Stallone y Sandra Bullock. Este pequeño prototipo fue presentado por General Motors en 1992 y se distinguía por una avanzada aerodinámica y un motor de 3 cilindros que ofrecía 113 caballos de potencia y alcanzaba los 217 km por hora. En este futuro ficticio, el vehículo podía ser conducido de forma completamente autónoma o bien pasar a conducción manual mediante un comando de voz. En la cuarta posición tenemos al Lexus 2054, que fue creado de manera exclusiva para la película Minority Report, que llegó a la gran pantalla en 2002. Por aquel entonces, Steven Spielberg, director del film, era propietario de un Lexus y no tuvo mejor idea que encargarle a la firma nipona este prototipo futurista con un diseño adaptado al 2054, año en el que está ambientado el largometraje. Este modelo se movía gracias a una mecánica de pila de combustible de hidrógeno e incorpora una estructura a prueba de cualquier tipo de choque. En el tercer lugar nos encontramos con el Audi RSQ que dijo presente en la película Yo Robot, que exhibe una visión del año 2035 y cuenta con Will Smith como actor estelar. En este caso, la firma de los Cuatro Anillos optó por sumar un diseño frontal similar al de sus modelos de aquella época, para que justamente el público notara a simple vista que era un Audi. Pero, por supuesto, tenía elementos de ciencia ficción, como un futurista y minimalista habitáculo y un avanzado volante en forma de U. Además, en la película, era eléctrico, se controlaba por voz y tenía la opción de ser conducido de manera autónoma. Para el puesto número 2, nos mudamos a la adaptación de la mítica película Tron, que llegó en 2019 bajo el título de Tron Legacy. Este film nos lleva a un mundo virtual donde nos encontramos con las míticas motos de luz, pero también con un auto muy especial, el Light Runner. Este modelo, diseñado por Daniel Simon, es completamente digital y su apariencia está más cercana a un vehículo futurista de competición. También tiene la particularidad de poder mutar sin problemas a una versión adaptable a cualquier tipo de zona. Ojo, como si fuera poco, está equipado con armas para batallas virtuales. El líder de este listado es el Audi Fleet Shuttle 4, que fue diseñado para el juego de Ender, el film lanzado en 2013 que adaptó la novela homónima de Orson Scott Card. Tanto la película como el libro están ambientados más allá del año 2070, donde el planeta se enfrenta a una amenaza alienígena. En ese particular escenario, el prototipo de Audi es utilizado habitualmente para trasladar a los militares hacia las zonas de lanzamientos espaciales. Este auto también se distingue por ser exclusivamente virtual, aunque contó con una maqueta física a escala 1:4 para actos promocionales.